En el estado de Puebla ha ido en aumento el número de mujeres que sufren algún tipo de maltrato físico, psicológico y sexual. Ante este problema, la presidenta del patronato DIF estatal, Marta Erika Alonso de Moreno Valle, resaltó ejecutar medidas de prevención desde las instituciones educativas y comunidades para terminar casos que pongan en riesgo la vida de las mujeres, tal es el caso de las enfermedades por transmisión sexual. Mira, por lo general cuando hay violencia física va acompañada de violencia sexual en muchos de los casos. Nosotros ahí trabajamos en conjunto con la Procuraduría General de Justicia a través del voluntariado y de la subprocuradora Margarita. Ese dicho de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere a veces tiene mucho de cierto, porque si tú permites que te agredan, si tú permites que te traten mal, no necesitas llegar a los golpes para saber que hay una agresión física. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.